Cuba Información. Que Cuba esté en la llamada lista de países patrocinadores del terrorismo elaborada por Estados Unidos implica medidas adicionales al bloqueo financiero que sufre la isla desde hace más de 60 años. El cinismo es insuperable porque desde territorio norteamericano se han organizado y han partido cientos de incursiones armadas contra la isla, con un saldo de casi 3.500 víctimas mortales por terrorismo. Y el hecho es aún más cínico si atendemos al argumento para que Cuba hoy siga en dicha lista. Recordemos, La Habana albergó las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Las partes y los estados garantes, Cuba y Noruega, firmaron un protocolo para el diálogo y también para una hipotética ruptura. Pues bien, el entonces presidente colombiano Iván Duque decidió romper la negociación y exigió a Cuba entregar a la delegación de la guerrilla, violando los protocolos firmados. La negativa de La Habana fue la excusa para que Duque pidiera a Trump incluir a Cuba en su lista de países terroristas. El actual presidente colombiano, Gustavo Petro, narra el resto de la tragedia. Hoy mi gobierno negocia con esos mismos negociadores libres del ELN La Paz. Pero la consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no pueden entrar a Cuba. Un país, recuerda, que tanto ha ayudado a nuestra paz en Colombia.